Hola, soy Mónica, nutricionista de My Health Watcher, y hoy te traigo una receta muy saludable para que puedas introducir la zanahoria de una manera sencilla e innovadora. Hoy vamos a hacer zanahoria rellena. Para ello vamos a utilizar un huevo, una patata, dos zanahorias, perejil, sal y aceite de oliva virgen extra. Comenzaremos poniendo a cocer la patata y las zanahorias. Yo te recomiendo que metas 5 minutos antes la patata para que la cocción termine al mismo tiempo. Ponemos agua a hervir y mientras tanto vamos preparando las dos zanahorias. Simplemente le quitamos las dos puntas y una vez el agua empiece a hervir, metemos la patata y luego la zanahoria. Para más seguridad, te recomiendo que hiervas el huevo aparte para asegurarnos de que las bacterias de la cáscara del huevo no contaminen las verduras. Una vez lo tenemos todo hervido, vamos a vaciar las zanahorias y le hacemos un corte en el medio. La zanahoria es perfecta para paliar problemas digestivos, úlceras estomacales y gastritis. Pues ahora vamos a trocear la patata. Puedes cortarla como tú quieras. Y hacemos lo mismo con el huevo. Bien, cogemos el bol y lo que vamos a hacer es aliñarlo un poco con aceite de oliva virgen. Cogemos una cuchara pequeña y con cuidado vamos a ir rellenando la zanahoria. Finalizamos con un poquito de perejil fresco cortado previamente y un poco de sal gruesa. Bien, y aquí tienes un plato muy saludable y facilísimo de hacer. Y ya sabes, si quieres que te ayudemos a comer más verduras, solo tienes que decir: Alexa, ayúdame a comer más verdura. ¡Hasta la próxima!